Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Hemos vuelto una vez más a toda la información deportiva. Iniciamos a hablar del torneo Mil Ciudades que vuelve nuevamente a San Gil. Después de 5 años, este torneo histórico entregará en la fase provincial a un finalista para que juegue la fase departamental. En 15 días comienza a jugarse en San Gil la fase municipal del torneo Mil Ciudades de Microfútbol, tras el aval que recibieron Cristian Marín Flores y José Wilson Silva por parte de la Liga y el Colegio de Árbitros del departamento. Con documentos en mano ratificaron su compromiso de sacar adelante el evento de fútbol de salón más tradicional de Santander. Hasta el momento se han inscrito 36 equipos, pero la meta es llegar a 42. Nos han dado el aval para organizar el campeonato Mil Ciudades en San Gil de Microfútbol. Como lo conocen todos, el campeonato del barrio, la gente de la barriada, estando trabajando con árbitros de la liga, llega la petición de la Liga Santanderiana a la liga de fútbol de los árbitros de fútbol de salón en El Socorro. Me encontraba trabajando con ellos en ese momento en un torneo que se realizaba en la ciudad de Oiba y El Socorro. Ellos me comentan que por la experiencia que tenemos nosotros organizando campeonatos y que siempre hemos quedado bien, y me dice que si hay la posibilidad de que nos den el aval, nos den el cupo y nosotros le hagamos frente al campeonato, llevemos el campeonato adelante y saquemos un cupo para jugar la fase municipal, que es la que se va a jugar ahorita aquí en San Gil, es el campeonato Mil Ciudades fase municipal, donde habrá un campeón que irá a disputar en una fase regional, donde están equipos de Villanueva, un campeonato que también están haciendo en el Valle de San José. El campeón de esa fase regional irá a Bucaramanga a representar la región guanentina en el torneo Mil Ciudades Departamental. En ese momento están realizando las gestiones pertinentes con la empresa pública y privada para conseguir un patrocinio oficial. Además, se hallan promocionando el campeonato en todos los barrios de la ciudad. Con el escenario deportivo ya definido, solo se espera que suene el pitazo inicial. Bueno, tenemos previsto aquí con el compañero Cristian iniciar el torneo para el 16 de febrero, un lunes. O sea, lo cual nos indica que tenemos como 15 días más para recibir más equipos, para que la gente se pueda inscribir. Bueno, los requisitos es, lo uno, ser jugadores gomosos del microfútbol. La inscripción tiene un costo de 200,000 pesos. El campeón se llevará 2,000,000 de pesos en premiación y el cupo para jugar la fase final departamental en Bucaramanga. El arbitraje va a ser siempre con terna, porque eso así lo manda el reglamento. La terna se irá a jugar en la cancha del barrio La Industrial. Vamos a ver si es posible llegar a un acuerdo y a ver si nos pueden prestar el Coliseo del Colegio de la Presentación. Hablaremos con la hermana para ver si hay la posibilidad de que nos lo alquile. Lo reconoció jueces de microfútbol en la Perla Alfonse. En los últimos 5 años han incursionado también en la organización de certámenes deportivos. En tal sentido se han convertido en los promotores de esa disciplina en el barrio La Industrial. Jason Murillo, de 22 años y proveniente de Atlético Nacional y quien había sido comprado por parte de Alianza Petrolera, esta vez fue cedido al Atlético Bucaramanga y jugará la temporada 2017. Pues 22 años, vengo de jugar en Alianza el semestre pasado, de ahí firmé en Nacional 3 años y vinimos a una opción de préstamo porque no iba a haber mucha continuidad allá, entonces esperar a aprovechar la mejor manera acá en Bucaramanga. Veo un equipo muy competitivo y una familia, que es lo que más caracteriza a los jugadores como jugar en familia. Sí, claro, una plaza dura, complicada por el calor, pero un gran rival y esperar a aprovechar y a traer los primeros 3 puntos, que es lo que queremos. Hemos llegado a la parte final de nuestra sección deportiva, pero en instantes todo en cultura y entretenimiento. ¡Feliz noche! Y Dios mediante, nos vemos mañana.